Oye, a ver, pero danos un poco coordenadas. Ahora estás en un tema de representación, estás con tu hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu chamba, como decimos en México? Bueno, sí tenemos una empresa que se llama OnlyCrush, que está montada aquí en la Argentina. Estamos ahora trabajando, intentando desembarcar con la empresa dentro de Brasil, que creemos que es uno de los países más importantes a nivel exportación, y junto con Argentina creo que en Sudamérica son los dos países que más generan y que más sacan jugadores a diferentes partes del mundo. Y tenemos nuestra empresa montada aquí, aquí trabajo con mi hermano, con mi hijo, y bueno, con alguna gente que nos ayuda. Trabajamos mucho en Vélez Sarsfield, tenemos muchos chicos en Vélez Sarsfield, que es nuestra casa, que es nuestra familia, que es nuestro club donde todos nosotros salimos, donde todos mis hermanos y yo hicimos nuestros comienzos. Y bueno, tenemos también la posibilidad de trabajar con Europa. Sí, trabajamos en eso, en la representación y en la intermediación y en el manejo de nuestros propios jugadores también. ¿Y acá en México no tienes? ¿Has puesto pie acá en México? Mira, he intentado hacer relaciones con mis ex compañeros, con gente que conozco de México, pero todavía no he podido desembarcar con mi empresa en México. Obviamente conozco muchísima gente, me gustaría mucho poder trabajar en México. Pero bueno, ya ves que cada uno, cada club, cada empresario, cada representante, digo, cada presidente o entrenador tiene su representante, tiene su gente. Y es muy difícil, si no vienen a buscar un jugador que realmente representas tú, te den el lugar para entrar al negocio. He intentado en prácticamente casi todos los clubes de Primera División de México, pero no he tenido la posibilidad de poder trabajar con ellos. Me he comunicado con la directiva de América, de Necaxa, de Cruz Azul, de casi todos los equipos. Y bueno, nada, hasta ahora no hemos hecho nada, pero no pierdo las esperanzas de poder trabajar con ellos. Oye, Sergio, a ver, vamos a recuperar un poco tu historia, la de tu familia. Es muy raro que salgan Vamos. tantos hermanos tan buenos. A ver, cuéntame el origen, que tu papá jugaba fútbol también y era bueno. Mi papá inició con esto. Mi papá jugaba en Independiente, no llegó a ser profesional porque, bueno, por problemas en aquel momento económicos de la familia. Su papá se enfermó mucho y ha tenido que salir a trabajar y a buscar el dinero por otro lado. Entonces, no, digamos que no tuvo la familia que lo pudo apoyar para ser un profesional del fútbol, pero mi papá era un jugador muy talentoso. Y ahí arrancó, digamos que nuestra historia. Después empecé yo siendo el más grande, siendo el primero. Arranqué mi carrera en Vélez Sarsfield. A los 17 años debuté en la primera división de Vélez. A los 2 años me vendieron a Alemania, a los 22 recién cumplidos, porque esto fue en enero también. Era un niño prácticamente, casi con 21 años finalizado, me fui a vivir a Alemania. Un país muy difícil, muy complicado, y más en aquel momento donde todavía no existía la comunicación que podemos tener ahora. O sea, era un niño perdido en Alemania, lleno de nieve y sin poder hablar una palabra con nadie. Pero bueno, yo sabía que ese era mi objetivo para poder sacar a mi familia de una vida quizás pobre. Nosotros venimos de una familia humilde, donde mi papá y mi mamá vendían cosas en la calle y bueno, nada, donde la peleábamos el día a día para tener un plato de comida y para que no nos falte nada, o sea que no nos sobraba nada, es más, nos faltaban cosas. Y bueno, mi objetivo era poder ayudar a mis papás y bueno, tuve la suerte de viajar a Alemania, de poder acomodar a mi familia, tuve la suerte de poder regalarle una casa, que era un sueño para mí, a mis padres. Núremberg fue mi lugar, desembarqué, una ciudad hermosa, un club espectacular, me sentí muy bien, muy cómodo, obviamente me costó muchísimo todo. Pasé por Italia, un año muy fugaz, muy rápido, al club Ancona, donde era un equipo muy chico que prácticamente jugó toda
subida en segunda división y ese año ascendió. Y me acuerdo que me llevaron a mí, llevaron a Ruggeri, no recuerdo, Ruggeri estaba en el América en ese momento. Uh-huh. Y fue a jugar conmigo a Italia, fue al América de México, algo así fue. Y varios extranjeros más, y bueno, nada, después yo estaba los últimos 6 meses de Alemania, estuve en el Hamburgo, porque mi equipo Nuremberg en ese momento había descendido, y ahí fue cuando yo no me sentía muy cómodo en ese equipo y ya tenía ganas de irme de Alemania y buscar un lugar diferente donde podía jugar con sol, con un clima y con un idioma de alguna manera más compatible. Y ahí apareció el grandísimo Manolo Lapuente, que viajó a Alemania a encontrarse conmigo junto con José Luis Trejo. Y de ahí mismo hablé por teléfono con Enrique Borja y desembarqué en el queridísimo... Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!